La base podcast. Rigoberto Alfaro Gallina. <tú reconcile> Choche romano. ¿Quién quiere ser? Arroyo. Pero, ¿qué fue? Te comiste mi medio, güey? ¡Ey! <laughs> ¡Ey! ¡Buenas noches, Costa Rica! ¿Cómo está el público más lindo, hermoso? ¡Más! No, no quiero sonar a mi mamá, ¿verdad?, sí. A ustedes dos. Dígame, papi. Pero se los dije. Pero se los dije, no han comido. <laughs> no quiero sonar a mi mamá, pero salgan del cuarto con esa muchachita. <laughs> yo, yo no quiero sonar a mi mamá, no pero no que... me cierra la puerta. Bueno, ese es un buen tema para que ahorita arranquemos, Mae, en esta celebración del Día de la Madre, ¿verdad? El mes de la madre. El mes de, de la, de de la de madre, de porque hoy estamos ya. ¿Qué fecha estamos hoy, Mae? 23. 24. What? ¡Uy! El mes de la madre, que yo creo así que el 15 es. de agosto solo es en... Peyoyo, ¿cuándo se celebra el Día de la Madre en México? 10 de, mayo, 10 de mayo. 10 de mayo, que yo creo que así se celebra en toda Latinoamérica, ¿cierto? Yo creo el 10 de mayo. El 30 de mayo es en Nicaragua. Ok, pero Costa Rica yo creo que tiene la particularidad del 15 de agosto. Ajá. Y podemos arrancar ahorita antes de presentarnos, eh, después de presentarnos con un temita. De... No es por sonar a mi mamá. Pero... Bien, dale, dale, papi. ¿verdad? Damas y caballeros <laughs> con ustedes. Vean a mis socios, hermanos, sí, camaradas. una, papi. Con tertulios, presentadores. El primero de ellos. Damas y caballeros, 200 kilos de puro sabor, cariño, la garganta prodigiosa, conocido en el Majo Mundo, en vez del tragasable es el tragamicros. Ah, ah, Ojo okay, que ah. dije micros de micrófonos, ¿verdad? El señor Luis Felipe Arroyo. ¡Pepe! ¡Pepe, pepe! ¡Ojo que dije piñazo, Dios! Pepe, pe, pe, aquí pe, estamos. Pe, hijo de. Eh, Costa Rica, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Claro que sí, no, es. 16 kilos de conejo echado. Aquí estamos, aquí comenzamos. Esperando que todos ustedes la pasen súper bien. Que ya estén eh, conectados todos en familia, y en casa. A compartir todos, a compartir. Todo el mundo a comentar, a compartir. Eh, a seguirnos en las redes sociales. Póngame, póngame, ¿sabes el ese cintillo. Peyoyo, por favor, disculpe usted. Eh, en las redes sociales que nos sigan. Eh, Qué lindo, ahí. Ah, carajo. Y eh, que por supuesto disfruten como disfrutamos nosotros. Mae, yo como medio preocupado, ¿sabes? ¿Por qué, weón? Mae, me iba a poner un pantalón camuflado. No lo encontré. <risa> <risa> Tararata. Ta, ta. y caballeros, y hoy se los adelanto, tenemos torsalón. Sí, sí, sí. ¿verdad? sí. Hoy ¡Taray! tenemos torsalón. Tenemos estupidón también. Y tenemos estupidón. Y los chiles de torsalón andan de ese para abajo, para que sepan. Para que, pa que vayan viendo. Para que no guarden ningún tipo de expectativa. <laughs> Con ustedes. El comediante favorito de tu comediante favorito, la mente creadora detrás Damas y Caballeros de Rigoberto de Gallina, perdón, de Doña Caroline, el único, el inigualable Rigoberto Alfaro Córdoba. Eso, 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 bienvenidos todos y todas a esta a la mugre, la base podcast que ya, ya, ya tenemos un llenazo para este fin de semana en los auditorios, pero ya casi les vamos a hablar de eso. Vamos a lo que vinimos, a los que, a lo que vinimos, dijo Daniel Quiroz. Sí. <laughs> a lo que vinimos. Mae, pero muy contento de venir a compartir hoy, mae. Tenemos muchos temas, muchas cosas que hablar, así que Choché Romano, los colochos más alegres del Stand Up Comedy, ¡bienvenido, papi! Damas y caballeros, qué gusto, qué honor y qué placer poder compartir con ustedes un jueves más. No hemos ni arrancado, ya tenemos dos mil viejos, diría. Sí, sí, ah, un aplauso! Sí, sí, ya bueno, tenemos dos mil personas ahí Bien. conectadas con nosotros muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes ma, hoy subí un video a redes sociales sí. verdad de la base podcast Bien. y se lo juro que grabándolos ma me puse sentimental y melancólico güey Ah, no puede ma. ser ma, se lo juro ma de verdad porque ma nosotros y esto no es vara a ustedes les consta tocamos la puerta de varias televisoras Uf. de varias radios cuando presentamos el proyecto de la base podcast tocamos señores tocamos ah, no, no. <laughs> ¡Nos tocamos! Nos tocamos entre nosotros hasta que tocamos a Peyoyo y él accedió, ¿verdad? Fue el único que accedió en la tocadita final. Mucha no, gente, por todos lados tuvimos. Mae, y, y mucha gente nos mencionó, mae, ese proyecto no va a pegar, eso del podcasting, esa vara nada que ver. Puchica, Mae, llevamos siete fechas sold out. Nosotros hicimos cuatro meses de la base podcast más bien sacando plata. Literal, <laughs> literalmente. Sí, y esto, sí. esto es una maravillosa... Sí. Enseñanza, como decía Rigo Mae, de que todo, pro, todo proceso tarda, todo proceso tiene su tiempo, hay que invertirle, Mae, le metimos ganas, sí, corazón, plata. huevos, plata. Mae, y, y poder decir que estamos las tres fechas del auditorio total y completamente llenos, muchísimas sí, gracias. Increíble. Un aplauso para ustedes gracias, bueno, gracias, chicos, Mae, porque uh -huh. me agarró una nostalgia de verdad decir, Mae, Rastas, son casi dos años, dos años ya, Mae. Uh -huh. más, sí, de no divertido. más de 18 mil personas han visto este show. Mae, desde que arrancamos la primera fecha. Bueno, los primeros cuatro shows fueron acomodándose y reacomodándose. Uy, mae. muchas gracias. Esto, este sold out de las tres fechas, más las cuatro en febrero, siete sí. fechas totalmente agotadas. Mae, ustedes lo volvieron a hacer. Muchas gracias por toda may. la gente que Gracias, fue a... de verdad. Mae, hay gente que fue a los primeros shows que realmente eran un arroz con Mango. May. May. Sí, Esa gente deberíamos de invitarlos sí, con cortesía a estos últimos shows, sí. No, pero mañana se, se, eh, van a disfrutar de un show muy bonito mañana, sábado y domingo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y ya, desde ya, y tengan la expectativa porque vamos a, a, estamos haciendo un nuevo show. Vamos a hacer nuevas cosas aquí en este programa. Van a ver nuevas cosas a través de las redes sociales. Sí, así la, que la, la, la próxima temporada viene, ma, viene con volumen 2 en show y con un refrescamiento de todo lo que es imagen. Ma, de, sí, de hecho, de van a estar toma. Nel López. <laughs> sí, de hecho, <laughs> en lugar de nosotros, Vanel. Vamos a arrancar el Ay, programa día de hoy, muchachos. Mae, con este microtema que salió ahorita de esa habla de paja, no es por sonar a mi mamá. Sí. No es por sonar a mi mamá, pero usted huele a cigarro. Sí. <laughs> no es por sonar a mi mamá, pero usted huele a cigarro y no me diga okay, que no. Okay. Porque la vara tiene dos partes: tiene, claro. tiene a sonar a su mamá, pero también tiene la respuesta suya. Hey. No es por sonar a mi mamá, usted huele a cigarro, pero usted le decía, mami, es que fuman a la par mía. Exacto. ¿Es que todo el sí. mundo fuma yo no fumo. Fuman a la par mía. Exacto. Exacto. Y, y me tiran el humo adentro de la boca. Sí. <risa> <risa> Ya ah. me mando, no. Fuman aquí a esto, Un tiempo, un me tiempo. Me usan de pipa, mami. Ma, hubo, no, uno, un tiempo en el que, que le tiraron uno el humo en la cara significaba. Un manazos, así bronca, manazos, bronca. bronca, bronca. Sí, sí, pero, pero no, pero también se le tiraba el humo una chiquilla. Era sexo. Significaba, tenía connotaciones ahí amorosas, ¿no es cierto? En serio. Si sí, una chiquilla decía, sí. ma, yo le voy a ser sinceros, honestos y yo sé que me voy a echar un poco de gente al sim, al cima. Pero a mí, yo no me cuadraba besar a alguien con, con olor a cigarro. Ah, no, no. Mí tampoco, madre. A mí tampoco, Hombre no, o mujer, tampoco. no me gustaba No me cuadraba. Así fuera, mi. ¡Tapis! No me cuadraba que el pico era le diera que... cigarro. Sí, madre. Es que... ¿Cómo era pico? El carraco. El pico, era? carraco. Huele a pico. De vale, de vale. No es por sonar a mi ah, mamá. Pero ah. lleven condón. No es por sonar a mi mamá Pero estas no son horas De venir a pedir comida Ay, mae <laughs> Mae Mi mamá a esa decía, de mi mamá Le voy a sumar uh -huh. Esto no es hotel esto Uy, mae No es, hotel, May. May. O sea, no es por mamá. sonar a mi mamá Pero esto no es hotel Luis Felipe Usted se ubica ¿Por qué? porque y usted, si usted, y usted en ese momento Su pensamiento era Me voy a ir De esta choza pero, pero, pero después te decía ¿Pero para dónde? <laughs> ah, yo quiero que ustedes Me confirmen en el chat ahorita ah. Cuántos jalamos de la choza según nosotros. Ay, mae Por mae yo les voy a yo les voy a contar que yo hice maletas. No. Mi, o, 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 o una donde vez. Yo hice maletas. O una vez decía uno. ¿sabe qué? Yo me voy a ir para la casa de tal. Yo una vez dije para la casa de un compañero, ma, porque yo iba en el más a hacer tareas y yo veía que los trataban tanto a según yo, ah, claramente <laughs> era porque eh, habían visitas. Y dice mi mamá, pues de aristo, yo las maletas para que se largue. Ay, Ay mae Y yo no es por sonar a mi mamá. Pero después su mamá llegaba y llamaba a la, a la mamá del compañero y le decía, ahí está Felipe. Porque <laughs> la mamá muy toda animada. No, no, claro, no, no, yo nunca leí, yo nunca, le, yo y, nunca le. y ya, No, pero es un ejemplo. La mamá llegaba y decía, ahí está Felipe. sí Y ya comió. Madre, claro, la, mamá por claro, sí. claro, la mamá siempre va a ser la mamá, no es por sonar a mi mamá. Pero esta muchachita... No le Me conviene, conviene. Ay, No es por sonar a mi mamá Y es, nunca se equivocó Y mae. nunca tú, Ni esto De mentira Lo que decía mi mamá No, no es. es por sonar a mi mamá Pero esa muchachita Mire <laughs> mae, mae, Es que, que las mamás ¿qué, ¿qué, ¿Qué podía sentar la, que sentir la mamá? de Uno salir mae, a, a, a la sala mae, ver esa huila No tengo nada contra la vara Pero, pero sí es impactante mae. mae. La mitad del culo afuera Madre, la oreja atravesada con un piercing. Pero de, de, desde aquí, desde esto, no sé desde cómo se la llama. Raíz del oído. Ay, fuck, que el óvulo. Desde el óvulo. Desde, desde esa vara. ¿Cómo se llama? El lóbulo. lóbulo. El óvulo. Desde ahí hasta aquí. Claro. Industria. Era, era, Industria. Era como que si usted hubiera caído, madre, una constru y se hubiera. <laughs> una varilla. Una varilla. Sí. Sincel. Más te llega. Pelo verde. Se madre. Madre. Pero es que las mamás, ahora que Choche dice eso, las mamás tienen un sexto sentido, no sé de dónde. No es por sonar a mi mamá. Pero busque de Dios. Sí. Porque las mamás tienen un sexto claro. sentido. ¿no? Póngase con Dios, mijito. Ya lo que dice Katy. No es por sonar a mi mamá, pero usted me vuelve a hablar así. <laughs> y le vuelvo la cara al culo. Y, le... <laughs> y yo le vuelvo la cara al culo, Bernardo José. Se lo advierto. No es por sonar Oiga, a mi mamá. No es personal a mamá, pero abra que no le va a pasar nada. No, mae. Espere con esa de, de, de que se me vuelve a hablar así. Mae, estoy yo comiendo. Todos en el momento hicimos la vara de que ya no quiero comer. Hijo de ah, ya no quiero. Llega mi mamá, me dice, tanto chiquito que no tiene qué comer, hacerlo todo. Y llego y le hago yo, desde los chiquitos? Y error. Y, mae. Mae, error vea, en pe una díle, serie. Ponche, me peyoyo. Mae, me da ganas de romper el hocico, <laughs> Mae. Escúcheme, mi mamá me dio, ¿Eh? ma, me dio un manotazo que me hizo la jupa así. Como un porfiado lo dejó. Claro. Nunca más le volví a decir ma, yo Y nada. ese es el toque de la mamá ya después durmiendo dice, pero le pegué muy, muy duro. Le di muy duro, güey. No, estivo puta, yo lo mato y yo voy a cañar. Sí, claro. la, mamá, lo... la mamá se vuelve a ver la mano y ve los dientes de uno aquí. Claro, güey. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no es por sonar a mi mamá. Pero yo en esta casa no quiero vagos. Ay, sí. En esta casa, Bernardo José, no quiero vagos. Sí. Hijo, de va qué bueno este, va. ¿vale? Dice, no es por, dice Mario Rojas, no es por sonar a mi mamá. Ya anda jugando de guapo y todavía no se sabe ni limpiar. El... ¡Ah! <laughs> <laughs> no. Bueno, eso es muy clásica, ¿eh, No es por sonar a mi mamá, pero cuando usted le decía, madre, Cuando usted tenga su plata. Su casa, sí. su carro Hace lo que quiera Mientras, Mientras viva, viva aquí este techo, Hace lo que yo diga que bueno, lo que puso este puto de Pablo, No es por sonar a mi mamá Pero esa cédula me la paso por el culo <risa> <risa> El más con 27 años en la yoga. <laughs> <laughs> no es por pero... sonar a mi mamá pero esa cédula Ajá. me la paso por el culo. Mientras no con... o usted viva aquí. No me importa que usted sea más grande. <laughs> Uno con 33 años. más pero es una birra! Yo tengo, yo tuve un problema, güey. la mamá de Pablo, más Yo tuve un problema. Un problema no, pero sí era algo a tomar en cuenta, Claro, güey. Ma. Mi mamá fue policía 22 años, güey. Ah, sí. Mi mamá fue policía 22 años. Entonces, mi mamá, póngale a, Póngale a todo lo que su mamá eh, era de, de carácter, póngale conocimientos policiales. Claro. No, no solo patada, eso. Ma, mi mamá le pegaba una Llamas. patada. Usted se imagina con. Mi mamá cuántos, le pegaba la patada a una puerta, wey? Usted se imagina con cuántos tramadores ¿Sí? pudo lidiar su mamá en esos 22 años. Madre, sí, güey. Se las sabía señora, todas. Ah, no, se si me da, ahí, Sí, Madre, mi mamá tenía conocimientos policiales, güey. Claro. Wey, wey. No, no, su mamá claro. le hacía una llave ahí. Loco. Así que lo abrazaban? ¿Lo requisaban? Sí, <laughs> Mi mamá, mamá. Dice que la gallina estaba jugando y la mamá salía con megáfono a claro, mi Claro, güey. La mamá, mamá, la gallina movía la olla con el vacuno, nah, Y mi vale mamá. Ma, mi mamá hablaba con los compañeros en claves para que yo no entendiera, Aquí está el 22, he hecho un 35. <laughs> el care 21. Y espérense que llegue y yo guardo y lo agarro el, 600, el 69, ¿pa qué? porque lo dejo como el 71. Aquí está este 42, no sé quién si es el 38. Y no le va a ir ni 29. Ya. Y espérese que venga ese hijo de 25. ¿verdad? Porque le voy a agarrar y le voy a hacer un baile de 14 Va a, ver, va a ahora, man. Ahora lo voy a despido 28. Cuando venga. Le ahora lo voy a despa 9, para que vea. Le voy a meter un solo 18. Que vea, Oiga, este hijo de la 3,14. <laughs> Chazo. Vaya. Vaya, hablan, cabrón. ¿También, ¿también, también las mamás de uno. Tienen, tienen sus ciertas. Yo creo que no todas las mamás eh, tenían esta vara, pero. Ay, ma, no casi, es por sonar a mi mamá. Casi 4 mil personas ahí viendo. Ah, no, papi. papi no, espérense no, lo que no. tenemos. Está Royal guillo. Más pongo la toma de grande, general. Ahí toque, man. No solo ay. eso, familia. Este, hoy tenemos torsalón. Uh -huh. sí. No se vayan. Uh -huh. Tenemos estupidón. Estupidón, estupidón. ¿En, en la una playa. Situación? En la playa. Hoy estupidón se va para incluido, así que no se lo pierdan. Sí. Hoy en la base podcast No es por sonar a mi mamá. Pero. Eso. Ajá, ajá. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Una, una vez. Sí. Madre, no y... es de todas las mamás. Mi mamá lo usaba ¿Y mucho. ¿Y usted sabe madre. qué pensaba usted en ese momento? Nada, porque usted no entendía que era eso. Claro. Usted se imaginaba un martillo nada más. Claro. Usted decía a mi mamá, yo, yo quisiera ayudarle, pero no entiendo. <laughs> yo me acuerdo cuando mi mamá me encontró un pack, una caja de condones. Hablando de condones, me encontró una caja de skin, ¿verdad? Ay, no, en la no. gaveta, mae. Entonces mi mamá me dijo, no es por sonar a mi mamá, pero usted está jugando a la casita. Uh -huh. Usted está metiéndose en cosas de grandes, después quiero verlo afrontar. Ajá. Problemas de grandes. Porque Ay. ese pico ya embaraza. <risa> <risa> ese pico bueno, no bueno, sé que... si causará placer, <laughs> pero ya embaraza. Porque has visto el agua de arroz. <laughs> Exacto. No sé si ese pico satisfecha, la dejará, pero la embaraza. Y no es por, no es por sonar a mi mamá, pero. Este cuarto me huele a sexo. <laughs> o oh, pisucho le decía, nada. huele a pisucho. Este cuarto huele a puro pisucho. Huele a 69. Bueno, <laughs> que su pico no embarace. Oiga usted, <laughs> Con condones <de> Skin. <laughs> son 100% libres de látex natural. Aquí están, buenísima notas Skin. Exactamente, son más suaves, más delgados que los condones normales y brindan una sensación de piel con piel. No tiene olor a látex. Uh -huh. Ideal para personas alérgicas a látex. Eso es muy importante, ¿verdad? Y tenemos tres presentaciones. Ahí las tiene usted en pantalla, que son la original Elite y Elite Large. Los puedes conseguir en farmacias independientes como Ecofarma en San Ramón, Orotina y Esparza. En farmacias Don Gerardo, farmacias Galeno y farmacias Lizano en Punta Arenas, Guanacaste y San Carlos. Eso. Asimismo, en las cadenas de farmacias Fischel y farmacias La Bomba. Skin, condones 100% libres de látex textatura. Eso, Skin, no, es para que se yeah. forme el chilinrín. <laughs> <laughs> <De> Yo <mayo>, intentando. <laughs> condones Skin. Para que se forme el cachiflín. Para que no le huela el piquín. <laughs> Yo tratando de abordar la... Diga, Skin. Skin. Para que se forre el machetín. Para que se arrope el chirulín. <laughs> y es, y es Skin, Elite el large. Skin arse. llegó hasta esta semana. Y es Skin, Elite el large, Para que sienta más grande el pirulín. <laughs> Mentira. ¡Condones skin para que se forre el chilindrín. cuando skin para que se forre el chilindrín. Ahí, claro, es cariño, Skin. ¿no? Ay, well, skin, skin. Yo, 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 ahorita no quiero chilear un chiquitín, por eso yo uso skin. Compre skin. ¡Sai! Compre skin. Compre skin. Pero que compre en skin. Compre skin. Pero que compre skin. Seguimos Alejandro. <laughs> ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era que se llama Scott? Ahí, huevo. Ahí seguimos, Alejandro. No, pero la canción, ¿cómo era que se ¡Compre skin! ¡Sá! ¿Sí? ¡Compre skin! ¡Sá! ¿Sí? ¿Sí? No sé qué, va, no sé qué tirar un alejandro en una barra, Un skin para que haga ping, ping. Era nota, skin. Bueno, es skin así, para es... cada vez que ping. Así de una Ay, vez, madre. de inmediato, permítame hablarles de Megafix. Ay, megafix. Don <laughs> Héctor, lo esperamos eh, este compre fin de semana, Megafix. ¡Sá! Que compre, compre Megafix. megafix. ¡Sa! El estuche para el teléfono. ¡Sa! Megafix. La silla del gamer. ¡Megafix! Eh, el aro de luz. Megafix. Para que usted no tenga. Megafix. eso. Y. Megafix. Megafix. <laughs> Estamos inventándole. Ahora hay que hacerle a todos. Hay que hacerle Quiero un teclado con color a limón. <laughs> Este es si Marvin, Scott. No Marvin Scott. Marvin no Scott. Si usted no entiende esto que está pasando, está muy chamaco. Pébalo, pégalo, 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 pégalo sí, sí, Pégalo, 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 pégalo con Scott Megafix. Pégalo, pégalo, Megafix. Pégalo, 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 sí, sí. Pégalo pégalo pégalo, 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 Megafix. Marvin Scott pero los mejores artículos de tecnología, gaming y creación de contenido y más están en Megafix, servicio a domicilio en el gran área metropolitana. Ahí están nuestras sucursales: Plaza Galerías en Belén, local número 10, City Mall, Sótano 1, piso 1, con casa en el centro comercial Campo Real, local número 18 y las redes sociales. Ahí tiene el número de teléfono, háganle un pantallazo aquí en este momento. Linda. Y ahí tiene para que usted compre Megafix. ¡Sá! ¡Compre Megafix! ¡Sá! El ladro de luz. ¡Sá! En el, el Megafix. El estuche para el teléfono. En Megafix. El estuche para el iPhone. El Megafix. En Megafix. La batería recargable. En Megafix. Para que usted venga y el compre. Megafix. El protector de pantalla. En Megafix. Eso. En Megafix. Está perdido Falcón Alejandro. <laughs> banano. Venga, Banano. Bueno, eh. mae. No es por sonar a mi mamá. Ah. Legal. Pero usted viene pigiado. Sí, mi mamá nunca me dijo eso. <laughs> pero son los te marihuanazos. Pero a mí me dijeron no sé, Ay, Pero Dios, una no. vez, una vez, mae, usted sabe que yo una vez no. perdón, qué bueno te mejenga, dice, mae, un saludo para Alejandro, para Martín, para Pelícano, Falcó, porque, papá Pelícano, para, mae, Banano. Una sensación, mae. Mae, mae te me una generación. Sí. Un saludo para parte, mae, de los pioneros de la televisión en este país en todos los aspectos también. Saludo tío Ale, mae. Mae, una, vez, bueno, me ay, dio, una cabrón, vez me dio por experimentar. No sé si ustedes experimentan. Este, no. Mae, me dio por hacerme un sí, real vida, me dio por hacerme un puro de manzate. Al chile. Bueno, yo también me enrollé unas hojas de chayote, al chile una No may. se fijó, pero durmió tranquilito. Y, y llega mi mamá, se dice así, así. Huele a pura marilucha. Deben pero... ser los vecinos de la par. Dice mi mamá. Eh, los vecinos eran este, hermanos del, del norte, va. Sí. Si ¿Sí? mamá deben ser los de a la pared. Mi casa fumando. Y era yo con un té de manzanilla. Madre, vieron una vez que al chile, mae, mi mamá me rompió el hocico esta vez, dentro de las tantas veces que mi mamá me rompió el hocico. Es que tu mamá era peleadora, UFC, va. Madre, la verdad es que <laughs> mi mamá entró y yo me había pillado mi cuarto. Legal. No y es que se, se sienta orgulloso. No, 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 eso va a dar pie al segundo tema. Sí, sí, ¿verdad? sí, porque ya estamos en la media. Sí, esto fue el... esto le va a dar pie al segundo tema. Y mi mamá entra y me dice, "Claro, yo estaba como Teletuby en cama de velcro." Sí, 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 era un perro viendo una quema. Era un perro viendo una quema, <laughs> Tenía los ojos como dos puñaladas entre un tarro, o sea, estaba así, man. Sí, era como encandilar un gato abajo el piso. sí, ma. sí, 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 sí. Ma, era 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 Familiar del, del chino de la pulpe. Sí. Ma, y la verdad es que me dice mi mamá: en este cuarto huele a marihuana. Y, y de la mala. Y a mí se me ocurre o me ocurre la utupidez de decirle a mi mamá, ¿y usted cómo sabe a qué huele? Uh. Ay, Porque uno se pone creativo. Sí, sí. Le, sí, hace, sí. le hace la mamá. ¿Mm? Uh. <laughs> Y la próxima vez May. te pongo a hacer gárgaras con tachuelas. <laughs> May, <uno. risa> ¡Qué Que psycho, que era un ramón. El peterete, cabrón, weón. El peterete el peterete. Vez, te elijo el escroto con la calle. <laughs> y la próxima vez. Me cago en tu madre. No, un día le dijo. Un día le dijo. Un día le dijo. Y la próxima vez te pego. <laughs> Y la próxima may. vez te saco las muelas con alicate. Sí, sí, sí. sí. Así era, weón Así, weón, he mandado el era... el nivel de manazo que me metió mi mamá, Rasta. Claro, weón Madre, es de esos manazos. Yo no sé si a ustedes les pasó. Que agarra oído también. Ay, lo deja un aturdido, may, claro. Lo... Madre, claro. me apagó el oído 15 minutos. Claro, claro. ¿Yo sé lo que hay? Aquí en la pura raíz de la oreja. <laughs> Madre, Rasta, ¿yo qué? 15 minutos. La, la pura raíz. No, mae, uno siente como una presión de un lado. Calientitico. Entonces, usted si se ve en el espejo, se está torcido, mae. Claro. Mae, vea. Calientitico, mae. Mae. Ay, Ay mae. Que lo agarren a usted aquí en la raíz de la oreja, pero una señora de esas que en la mañana hace 500 tortillas palmeadas. <laughs> sí, sí, sí. Y en la noche es conguera. May, toca y, y, y en, en la noche rosa. toca con, con azul plata. <laughs> con grupo Nakash. <laughs> con Verapatrán y su tambora. aquí en la pura raíz de la oreja. Es lo... De los que dicen viento en popa. <risa> Navegantes. <risa> Pero ¡tah! No, 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 esa Ay, señora mal. con esa mano sacude la alfombra de la chosa, claro, güey claro, Y era mi mamá con una Esa señora no, a Tolma. Esa señora una vez me dio la mano, <laughs> Me me lajó como un rollo de culantro. Así. Así pues. Que lo agarre con una mano de esas. <laughs> El rollo de vainicas. Trague, 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 mae, trague. trague. Y de fresco echan, mae. <laughs> Seguro no. escuchan champa la presión que me hizo Ashley. Ay. Ay, yo casi me escuchaba. Esa señora, los nopos, esa señora son ay, un alicate, ay. weón. Ay, vea lo que dice ay, este man, le cambió la emisora, claro, weón. Así, ah, weón. Ya me metió ese manazo, hijo gallina, me volvió al kinder, weón. Viera cómo me dejó. No es por sonar eh, como mi mamá. No es por sonar orgulloso, iba a decir el hijo. <laughs> no, todavía no. Mamando, diga, a ver, weón. diga. <laughs> No es por lo orgulloso que estaba mi mamá. Pero mi mamá, siga jugando play y come play. Ah, sí. Conoce. Ah, Usted sí. andaba en la calle. Come. Calle. Come, calle. come calle. Come calle. No es por sonar a mi mamá, pero. Si, si agarra sopa, la calienta. Papi, vea. Le voy a decir una vara. Sí. Viene toro. Vea, perro. Mayo una vez ag agríe, se llama. ¿sí? Claro. Ah, Agree una olla de frijoles. Sí. Ah, más porque le metió cuchara usada o probada. Perro. Eh. Mayo agrega una olla de carne. No, perdón. La los frijoles <laughs> eran que usted sacaba y no los calentaba. Todas las anteriores. ¿Sí? Todas las anteriores. Esa vara se ponía mala, perro. Ay, mae, sí. Mae, porque se puede agarrar a y no se iba a poner ma, una olla de frijoles. Había que calentar. Usted le metía una cuchara, mae, sucia, la olla de frijoles. Ah, papio, o que usted hiciera así. ¿eh? Y... Man, sí, man. Una olla de frijoles en mi choza, papi. Mae, era, era un tesoro. Son 15 días de comida. Era un tesoro. Esa es, mae. Frijoles con huevo duro, arroz y frijoles. Mae. Frijoles con pellejo, mae. Frijoles, frijoles molidos con, con, mae, con pan frijoles de la mañana, frijoles, frijoles al medio molidos. De día, mae. Madre, frijoles en, de merienda. Y cuando ya los frijoles están frijoles a punto, con proteína, frijoles con helado, frijoles con hervario, frijoles con tacu, frijoles con todo. Y ya cuando los la mamá siente, mmm, estos frijoles están a esto de agriarse, le echa mantequilla, y los cebollas, muelles, y cebolla, Y los frijoles arreglas. molidos y vámonos. Y frijoles molidos. Hasta que se acabe la olla. Usted. Y pan con frijoles molidos arreglados. Pero. Y no solo eso, madre, uno hace a comer y uno. Y la mamá, no tiene nada no tiene nada no tiene nada no una tiene vez na, no tiene na. una vez en mi casa estábamos pasando una situación difícil verdad madre? Sí. bueno mejor les cuento cuando estuvimos bien <laughs> bueno madre yo creo que es más mejor weón <laughs> Madre, la pulsada. No un día mucho. un programa les cuento <risa> <risa> Madre, <risa> vea estamos pasando una situación estamos pasando madre, una, <laughs> no, una madre. situación nosotros Mari, me cagué los frijoles Así, <risa> <huevón>. <risa> Mae, estas cagadas son una, una vara hardcore, mae. está no solo este mae. mae. una vara hardcore, perro. Sí, sí, sí. Mae, Una vez estábamos pasando una situación difícil en la casa, mae. Ay, mae. Mae, mi tata, como puede, mae, eh, mae, saca, mae, un menudo, una vara, era como nueve tejas, mm -hmm. para un bollo de pan y una natilla. Sí. ¿Ya? Claro. Traemos el bollo de pan, mae, la natilla, mae, echamos la natilla en una, alguna. En en un, un, un plato. Ma, yo agarro la sal perro y en le estoy echando sal no se si la tapa <laughs> cayó toda la sal toda es la sal un tira? copo con leche es un copo con las leches todos padre? mis hermanillos viéndome así como <laughs> ma, <me hermanillo risa> con el cuchillo qué ganas de meterle un <risa> vergas <risa> Y me puta ni hermanillo nosotros, ¿eh? <laughs> y se cagó en la sal. <laughs> la notilla. Sí. Yo no me como ¡Qué rico! Yo voy a agarrar la <risa> <risa> Y yo así. ¡Ay, ¡Qué gratitud! Y, y el otro hermanillo, mami me deja la punta porque... <risa> <risa> y yo. <laughs> <laughs> A mí me pasó eso con el chile, madre. Ma, 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 ma. Puede estar más miedo uno, madre. <laughs> ma, pero yo, yo, en México, en México, frijoles, ¿frijoles qué? ¿Con, con qué? Con, con qué? todo, con frijoles, hasta con grillos. Sí, claro. <laughs> con sapos. ¡Frijoles con, con nopal! ¡Frijoles ¿verdad? con lo que haya, güey! ¡Tequila! ¡Frijoles con los restos de la abuela! Ay, <laughs> ¡Frijoles con cenizas! De... ¡Con las pantuflas de tu madre! ¡Frijoles con cenizas! ¡Frijoles, de... frijoles con los restos <laughs> de la abuela Coco! ¡Ay, ma! ¡Hoy comimos arroz frijoles... con frijoles! ¡Frijoles con guaro! ¡Frijoles, frijoles con... con el bigote cantinflas y huevos! <laughs> Pero igual es con mariachi. Ahí come ay, frijoles con ay, todo, perro. Ay, 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 sí. Ay, qué, güey, puto. Qué madre, estupidez, oye al chile, man. Ahí se me salieron los mocos y todo. Ay, ay, frijoles ay. con tu padre. Frijoles con mota y todo. Frijoles con cuatro. Frijoles con tequila, ay, güey. Sí, 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 güey. Sí, ay, no, madre. no pero. Hijo, ay, madre. Se brinca el ojo, man. Ay, madre, a mí, bueno, a mí esa ay, vez me sí. pasó una vara, pero con un chifre, hijo, manda, güey, le voy a echar yo chilito y hace la chila. <laughs> No comí chifre, Oiga la vara, perro. Oiga lo que me pasó. Yo estoy aquí sentado con Maricel en un restaurante, a que parte sienta, pero más salada. Que perro. Oiga la vara. Se siente una huila aquí con un Mae. Pero la huila era, se veía media. Media. Media nice, llamó Mae, seguro que. Mae, yo no, yo no lo planeé, yo no lo quería hacer, Mae. <laughs> mae, me traen un tropical de. 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 Casa, <laughs> sabe, había que revolverlo, porque claro, así. Que... lo y le hago. <risa> <risa> El malo lo traía abierto. <laughs>

Uy, por el aguila, maestro. Digo, ahora ay, la, sí. gente, la gente sí sale raro. La... Ay, ay, se lo ay, juro. Ay, el, salonero, ay, ay, el, salonero, el salonero traía el tropical abierto. Claro. Sí, sí, abierto sí, sí, pero sí, como bueno, el tropical traía un papelito... Ay, pues no se, se veía. Ma. El tropical trae un papelito. Claro, sí, sí, sí. No Entonces, se veía que ya lo había abierto. Usted no sabía que estaba abierto, güey. Ay, qué idiota. ¿Por qué el papelito mae. tapa esto? Uf. Mae. Y la empape. <laughs> mae, eso, eso me hace pensar, mae. mae era el chavo del 8, pero. Eso me hace pensar. Ay, porque mae. estupidón en algún momento. Estupidón va a conseguir novia. La, no sé. Ah, ¿sí? Yo no sé si conseguirá novia es No, estupidón nunca llega a tener novia, mae. <laughs> mae, pero yo Estupidón, estupidón es el mae. Estupidón es el mae. 45 años está viendo con la mamá. Claro. claro ma, porque hay varas que a veces a estupidón le pasan. Con una muchacha, ma, que, que le pasan solo por estupidón, güey. ¿Ah, sí? O tal vez que la muchacha, más estupidón, me está hablando con la muchacha y, y no sé cuánto. Y dice, ay, sí, yo nunca, yo nunca he hecho, por ejemplo, yo nunca lo he hecho en una piscina. Yo nunca lo he hecho. Yo Que lo he diga? Yo nunca lo he hecho en una piscina. La muchacha, Ah, sí, ay, yo una vez estuve con dos tipos. <laughs> estupidón, pues sí, Hagamos un panorama estupidón. Ay, estupidón para, para, ma, para los que vienen nuevos, levante la mano los nuevos, levante la mano los nuevos que están viendo la transmisión. Ay. Vamos <laughs> a explicarles rápidamente. Estupidón. ¿Quién Ay, es ma. ese mae? Estupidón es el amigo, el amigo muy tuán y servicial, el que se muda bonito, el que anda a buena colonia, ma, que sale con un grupo de amigos que en ese Tiene grupo, buen trabajo. que en ese grupo de amigos hay una muchacha muy bonita que le gusta estupión pero a ella no le gusta él lo mm -hmm. quiere como amigo Exacto. y siempre anda un galán ma, que es el que ella sí quiere y el galán sabe que el y el galán es un patán sí y la muchacha no le gusta estupión pero por allá le tira olor de calzón ¿Me entiendes? Así, para sí. tenerlo ahí porque, porque le sirve tener a estupión de chivo en el frenson sí. me entiendes estupión anda ahí estupión huele ahí como peo ella le tira a peo mm -hmm. Y Estupión anda ahí como un zancudo. Estupión sí, sí, sí. fue a la playa. Oiga la vara. Estupión fue a la playa con su grupo de amigos. Sí. Mae, son son tres parejas y Estupión. <laughs> ah, pues oh, ya empezando. Pero por... un toque. No son tres parejas oficiales. No. Hay un grupo, hay una pareja que son novios. Pero los otros cuatro ya van hablados y Estupión no sabe. Sí. Empezando otros... porque las parejas le pidieron a Estupión que maneje él, que lleve sí. el carro de él. Sí, 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 sí. sí. Y Estupión con tal tiene la pelota, él pone el carro. Porque Estupión le va bien, sí. es, ma, es, es sí, instalador sí. de software. Sí, insta, Estupión es ingeniero de sistemas. Arnold, <laughs> se llama Arnold. Arnold, Arnold, Arnold. Arnold <laughs> el Estupión porque tiene nombre de instalador. Arnold, <laughs> Arnold mae. y entonces, entonces ma, y, Arnold. <laughs> Y entonces, y entonces... <laughs> Eso mal, se llaman así, ¿sabes? Y entonces, Fresi, Fresi, no, llega, llega Fresi y dice, dígale a Arnold que, que, que vayamos el fin de semana, a ver si... Sí, porque, a porque en el carro de Arnold caemos todos. Claro. Todo. Más estúpido en el soltero. Uh -huh. Vive con la mamá. No tiene gastos. más estupión tiene un silverado. Sí, huevón. Má, Estupidón tiene una tundra. Sí, sí, mínimo. Estupidón tiene, ma, un rap del año. Y Estupidón va a recoger a todos. ¿A todos? Casa por casa. ¿Todos? ¡Eh! ¡Playa, playa! playa no? No, y Estupidón, porque él piensa que es el gangón, entonces llega... Y la gente va a hacer la masa guada. Estúpido en Estudio Cisco. Sí, sí, sí. Saludo para todos a los compas de empóqueme Cisco. Empóqueme man. a mí, más empóqueme. Estúpido en el cano. Y el pito suena. <laughs> no y viene escuchando. En el mar, la vida es más sabrosa. Sí. No, no, no. O si no, o si no, cae, cae así. Baja el bebé y suena. The rivers of Babylon, <risa> <when> <risa> we were Lleva ríos de Babilonia, sí, no sé y por y qué. Estupión llega con una frase, Mae, es que estupión es así, por eso es estupidón, porque Mae, uno le dice a la mamá que va con lo más tranquilo si Estupidón llega. Listos para beber. <laughs> ¡Eh! Y uno le hace, qué puresito estupión. Mae, uno le hace Mae, y la mamá le hace, ve. <laughs> Ve, No es por sonar a mi mamá, pero. Ve. Yo le advertí ese. Y, es... y uno le dice, no, es que. De, mami, ese más le dicen estupidón, <laughs> Estupidón viene. Estupidón. No solo eso. Estupidón va a pasar por todos. Y estupidón no pide plata pagas. No pide. Estupidón no pide plata pagas, weón. Es porque estupidón le va bien, ¿no? <laughs> Exacto, estupidón es un madre que dice, ma, lo que yo saqué de este viaje. Es ganancia. Sí, sí, sí. Lo que yo pellizque es ganancia. Más, porque yo, estos más a mí, más, me, 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 ma, estos más, cuando hacen algo me van a invitar y todo, weón. Ya. Ma, vea, estupido, manejando y así. Puede va manejando, Púcheme, me va manejando ¡Fresi! Peor. Peor, y así. Fresy. Y enseña condones, el idiota. Peor. No me enfoque, peyoyo, no me enfoque a mí, enfoque a estos madres. Fresy, y uh hace -huh. Fresy, y hace. Porque soy estúpido, Estupido. estúpido Y estupi, estupi, lleva condón. No lo voy a usar. No lo voy a usar como un mamón. Eh. Porque dormiría en el sillón. Sí. Porque soy estúpido, Estupido. No me enfoques. No. Yo digo cuándo. cuando. Yo... Sí. estúpido, estupi, Estupido. Y Fresi. Y Fresi. Por eso, porque Fresi le hace. Y vuelve a Lucía y le hace. <laughs> Fresi le hace estupido. Porque es el el carro, ¿ah? Claro. claro. <laughs> y vuelve a la Lucía y le hace. Mae. Estúpido. Estúpido nos pasa a recoger, ahora sí, ponche, me peyó yo. pasa a recoger lo hace. ¡Eh! 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 ¡Ah! Porque soy estúpido, estúpido. El que infla el condom. Estúpido, estúpido, estúpido. Ay. ¡Ay! ¡Ay! May, may. Ay, qué puta. Man, no Fui puede. tantas veces estúpido Si se dan cuenta que hablamos con causa may, Y quiere que le diga una vara Más es que A estúpido lo quieren Ahora dejamos el condón aquí Viene la esposa de Peyoño no, Oiga peón. Viene el hijo de peyoyo y hace ¿Qué es eh, esto papi? Pero A estúpido lo quieren claro. Más estúpido lo quieren Es más lo, buena nota lo, lo, lo que pasa es que Ve a la vara, ma. Yo fui estupidón y conocí muchos estupidones. Sí. Yo salí con un compa en el grupo. Iba un compa, ma. Un estupidón. <laughs> ma, todo el mundo toanes con el mae. Ponen rap en aquel momento y el hombre se tira al piso a dar vueltas, weón. Así, desinfectándose. Ma, desinfectándose. Ma. Ah, sí, sí. <laughs> <laughs> ma. Mal hecho, weón. Dar vueltas, camisa blanca, todo sucio, ma. ma vea. Y están en la playa. Ese es estupidón. No solo playa. eso, vea, ma. Espérese, espérese, ma. Está estupidón. Ma, de todo el mundo matizado, como dice Galli, ma Uh -huh. La gente está en la vara, mae. Mae, ponen esta pieza, una vara así, oiga, vale. Oiga, oiga. Ajá. <laughs> Un cisla Calanji. y es el mae que de la nada hace: ¡Vamos a fumar mota! <laughs> y nadie trae. Y, y el mae no fuma. Y nadie trae. Mae, Pepe, el mae no fuma. No fuma. Pero él quiere hacer el comentario, yo no sé para qué. No, y el hombre es tan estúpido. Es tan estúpido. <laughs> Que ese maíz se jala fuera el monte y todo el mundo dice: Maíz, no, nada que ver. Y el maíz le hace al salonero del restaurante: ¿Ustedes no venden mota, maíz? Sí, sí, y sí, todo el mundo sí, es y, como... y el salonero no, dice: no 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 no, 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 no muchachos, es que no sé de eso. Maíz, vea, Y No, no, se, no se, y están comiendo un pan de vino, weón. ¿Sí, <laughs> <laughs> Y están en furca, <laughs> huevo. Están pues en furca, es mate. Usted sabe que hace estupidón. Estupidón, estupidón. Ya después de la cuarta vibra canta en inglés y el hombre no sabe inglés. Claro. Yo se galle. lo digo porque, más, yo lo viví, Ay, Oiga, oiga, oiga oye. No, pero estaba. Pere, 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 después de la cuarta vibra el maestro así, oye. El está así y el maestro ya empieza En este churro. Y estupidón grita: sí. ¡Qué buena! ¡Súbale! ¡No, no, no, no no estaba con Drake. Enfoque, me está así? todo el May. mundo <stellar> Están en, la, están en la playa el grupo. Puede ser que en una fogata, alguna vara sí, ahí. ¿verdad? Sí, 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 un una, matiz. Una, una, una Má, la es... gente etiquetando más. Má, ya, ya, estupidón de idiota, según él enseñó condones. Claro. Sí. Y él a la aguila, que le, que, le, que, le, que le gusta, que le anda tirando ahí en medio de la, la, la línea, le dice: ¿Qué se sentirá hacerlo en la arena? De inmediato le dice a la aguila: feísimo. Sí. <laughs> ¿Sí? Mira qué feo no, no, Era como no. choya no no no, 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 Pepe que no. no, Pepe, Pepe, y le voy a decir una cosa: usted está hablando de una huila que le responde Tuanis. Decente, sí. sí. Ese madre le dice a una huila madre podría estar pagando. Y la güila saben, madre, que se reporten, ellas saben. Estupidón podría estar pagando el mejor hotel que sale con ese comentario. Y la huila le dice: Yo no sé, busques a alguien y lo prueba. <laughs> Así ah, Porque estupidón Le o va le a dice, la casa o, le dice, o vaya usted a la arena Y úsela ¿Sí? ¿Sabe <laughs> por qué? Porque estupidón Está haciendo comentarios Y varas estúpidas ma, desde las 9 de la mañana Sí, ma, ya. sí ya, 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 la agarró del puro Como dicen ellas La agarró mal dormida <laughs> Y le dice el hombre, ¿qué se sentirá hacerlo en la playa? No sé, bueno, busquese a alguien. Y ya así. la tiene del. Permítame nada más hablarles ah, de Juventus estupigranada. rápidamente. Sí. 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 Bueno, si estás buscando una buena opción para el tratamiento eh, contra la disfunción eréctil, Juventus puede ser tu respuesta. Recupere la confianza en la cama. Porque cuando toca, ¡toca! toca. Juventus es un efectivo tratamiento contra la disfunción eréctil. Le en todas las farmacias del país. No se automedique consulte a su médico. Así que eh, ya lo saben, ¿verdad? Eh, Llegó el momento de que usted recupere la confianza Eso? y le ponga... La cereza, al pastel que necesita. Eso. Y por supuesto que su desempeño se vea Linda. reflejado de la mano de Juventus de Laboratorios Un saludo Tornado. para Alejandro y para Hazel. Dice que es una muchacha que siempre los lleva ahí puestos, man. Entonces, buenísima nota para Hazel. Madre, sí, para toda la gente que sí. siempre que uno se encuentra donde se los tope, yo escucho la base, yo la base, madre, qué buena nota. Madre, para todos ustedes que de alguna u otra manera nosotros podemos. Robarle los pensamientos negativos. Mae, que usted dice, Mae, estos madres me sacan del ajetreo diario. Esa es nuestra misión. A mí me encantó porque un mae nos puso un mensajito ahí que decía, Mae, me sacaron de una depresión. Lo compartió Galli. Sí. Me, me gustó lo que puso Galli. Galli puso, esa es la misión. Sí, claro. Así que buena vibra para esa todos. Esa es la misión ustedes. de la base. Mae, usted sabe que tiene una bala estupidón, Mae. Uh -huh. ma, es que en serio, recuerde cuando ustedes anduvieron con un estupidón. Estupidón, usted está en una playa. Usted anda con cuatro compas y andan dos muchachas. Mae, estúpido cree que porque anda con ustedes, mae, puede enjachar gente. ¿Entiende? Ah, también. Eh, ¿qué están viendo? Locas. Locas. ¿Y uno? Usted dice, mae, ¿qué, ¿qué está haciendo, mae? No, es que son mae, cuatro surfos haciendo, de los que mae? viven aquí. Mae, son locales. ¿qué está eso, haciendo usted le, le hace mí, una mueca a ese mae y se levanta todo el pueblo, idiota. Mae, estúpido. Idiota. Sí, eso es lo que usted dice, estúpido. Mae, ¿estúpido por qué? <laughs> si no, es que son, nos, nos están viendo. ¿Qué es la vara? Que agarren un chorro. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿A qué? ¿Te voy a pegar yo! Porque no, el mae jura que si se arma la voladera uno se va a meter. Yo decía, puta, que lo maten. <laughs> de por sí, <laughs> si de las 9 de la mañana está derecho. Puta, man. que lo dejen como una chocoleta con un palo entre la Yo voy jalando de aquí, mae. Ma, y las huilas que andan con ustedes le dicen, mae, ma, ma, vaya en ese mae, que se vaya a dormir. Ya yo no voy a... ¿Sabes qué le dicen las huilas? Es que las huilas son muy mandadas en los viajes. Las huilas son más mandadas que los hombres. La abuela dice, Ma, yo mañana a la mañana me voy. Uy, sí. Y jala. Y jala. Porque no, no, algo. Tiene que la recoja. Vea, no, y a no quiero que. La ni... abuela, una muchacha, antes de andar con mae con plata, y si es así, muy idiota, mae, lo ha No, botado. Pero yo voy a decir algo, y ojo, y no quiero que mi comentario se malinterprete, ni de machista, ni de misógino. De verdad, se los digo del fondo de mi corazón. Y quiero que las mujeres me den la razón en el chat. Mm. Mae, una mujer, si el día siguiente llama a un compa, para que se la lleve para chepe, lo encuentra. Okay. Si una mujer en ese raid de estupidón, ella quiere pasar una noche entre piernas, ah, lo sí. logra. Ah, sí, sí. Lo sí, logra. Sí. Claro. ¿Me entiende? Ojo, y no quiero que se malinterprete mi comentario, mujeres, sí. y ustedes lo saben. Claro. O sea, usted dice, mae, brinque, y uno dice... ¿Qué tan alto? Claro, Ese sapo. Claro, ¿Me claro. entiende? Usted dice qué tan alto. Entonces, ¿cómo dice la Una mujer le mueve una ceja a un mae y ya, ya, ya el Ay, ya Y ya. lo tiene vuelto sí, loco. Sí, 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 sí. Es más, mujeres, yo te, he tenido compas que las he escuchado decir lo siguiente: Jale, por si hoy tomamos gratis. Ah, sí. Una mujer quiere tomar gratis toda la noche sí, sí, sí. y lo logra. Sí. Y lo logra. Uno le hace un ojo a un mae y le rompe el hocico después de la segunda birra. A mí un me día, no día más me dijo: no. Papi, hoy tomamos gratis. Digo, wey, mae. Nos metimos a una, una licorera. <laughs> Nos metimos a un palí. <laughs> Mujeres, y ustedes sí, saben. Es más, ¿sabe dónde lo nota uno, Galli. yo lo veía con mi hermanilla. Más, mi hermanilla sabe ma, que. las vos... abuelas no, la están confirmando. ¡Claro! Más de chiquillas, si no me deja mentir. Yo veía a mi hermanilla hasta qué vos. Tenía que utilizar cuando le pedía el carro a mi tata. Oy, ¡Cambia gobre, la no. voz! Vete, ¡Vete! Papi. ¡Uy! ¡Mae! Yo le decía, papi, dale, dale, jale aquí. ¡Dale, <laughs> dale, aquí! Jale a jale, a este ¡Vete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! y cómo hablas, hermanilla? ¡Papi! ¡Papi! Y uno así, ¡Papi! Me ¡Claro, mi amor! Y uno así, uno, ¡Papi! ¡jale, dale, aquí! ¡Ja, dale, dale! dale échese! ¡Mae! ¡Literalmente! ¡Chéle, ¡Chévere, chévere! papi Bueno, vea. Más, ¿se no viste una huila? Man, en serio ¿El plan plan viaje May. chiquis claro. sí, 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 May, contestando a... teléfono cambia. Yo conozco a mi esposa sí. mi esposa cuando sabe que viene mi suegra la abuela de ella la herma... ella sabe Ay, mamá, y yo digo, y... ella sabe cómo hablarle <risa> <bro>. <risa> ella sabe sí, sí, son... <laughs> saben cómo es esa vara y lo madre rasta y no solo eso, Pepe, sabe que lo van a lograr. A lograr. Uh -huh. Con más de 16 años de experiencia en el mercado de productos naturales y una gran variedad de productos, recuerde que somos los originales, los del sello en la tapa. Estamos hablando de Herbarium. Eso. Mike, ¿qué, qué categoría y qué prestigio de eh, Herbarium, por supuesto, que pertenece a la familia de la base podcast? Oiga, perdón, con, ese, con esa crema que calienta, cuando la mamá le mete una cacheta, así le queda uno. Así siente. Entonces, se hubiera agarrado así, la, la crema de masaje de Herbarium Papi. <laughs> y se sacó brillo en el cachete. Nuestros productos se encuentran en todas las macrobióticas, farmacias independientes y supermercados del país. Y ojo que también estamos en Pharma Value. Eh, sí, para que me lo tengan ahí. Sí. Este, y recuerden que tenemos un contacto directo al WhatsApp, 7173, -0701 -7173 -0701. Instagram, Herbarium Costa Rica y Facebook, Herbarium CR. Peyo, eh, yo la toma general para que vean el. Ese es el, ese es el logo de Herbarium para que ustedes eh, identifiquen los productos cuando los vean. Ahí están los buenos amigos de Herbarium. Eso, Herbarium, pura vida. Gracias. Hacer. Ahí también esperamos el fin de semana a, a don Rubeñe. A ay, todos los buenos. ¡Ojo, ay, 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 ay. ojo, ojo, papi! ¡Ay, ay! ay muchos y, ay, y parió la perra! ¡Quién se vino! Eh, 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 ¡Sá, ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Entonces, qué torsa. <laughs> <¡Linda, dulce! risa> ¡Que tú eres este publicazo! ¡Qué lindo! Uy, ¡Qué montón de gente está viendo esta mugre! ¡Qué honor, Torsa vio! Oiga. Mamá, más de cuatro no, mil no, no. personas lo están viendo, Uno No, no se si sirvió la basofia, no creas. <laughs> Usted no va <laughs> cinco por esta vara. ¿Qué pensaba Oiga. al principio? La mugre, ¿qué? Si me, si me invitaban para levantarles el resting. <laughs> Iba a pensar, jodas con esos pinches más están llenos los auditorios, mae. Oiga, ahí estuve viendo que, es que están regalando jamas. <laughs> no, pues, ¿Qué publicazo? Torza, qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué traemos el día de hoy? No, qué hombre, no seguimos con el humor. Es que ¿Torza, se... perdón, le tengo este regalo para que se lleve. Tome, unos condones skin. Ay, que vea, vea ¿Qué tal? Para que se... El chiringuitazo. ¿Cómo no, de eh, caro para para la, el, 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 ¿cómo es? El momentazo seguro. Claro. Para que vaya la fija. no Oiga. Lita. Para que vaya la fija. No, para que vaya la fija. Ah, pero también es la Habana. ¿Cómo no que tú anís a este público? Oiga, ahora que usted me regala esa Habana. Oiga, se empieza a conocer en todo el mundo y un chino que es el, es el mejor amante del mundo. Ay, oh. Carajo, que se ponía unos tiros de estos y oiga y. Pa pa, ¡Pa, pa, Y aguantaba lo que fuera y era el mejor amante del mundo. Ay, chinazo! envidia, weón! Claro, entonces el hombre te viene de visita al país ¿eh? para pa la faena. va. <laughs> ¿Cómo se llamaba? ¡Pingón! <laughs> ¡No, no, no! ¡No! No, <laughs> no hombre, no, ma, yo no estudié para esto. ¡Ja, <laughs> Chilling Ring, <laughs> Chilling Ring. No, 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 se llamaba diferente. Vamos <laughs> siguiente programa, voz amiga, Ay. el bonetón. Siguiente programa, ¿cómo se llama? Partidos políticos, <laughs> debate por un futuro, el debate más largo, voz amiga, <laughs> amiga, no, no, no. no, no. Eh, 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 eh. Ahora sí, nos seguimos con el humor. Bueno, vino el chino ese. Oye, sí, vino el chino, es el mejor amante del mundo. ¿Te risa? Sí. Oiga, Dios, ahora solo los medios de comunicación empiezan a entrevistarlo al hombre. La hombre, vez. tan famoso era. Oiga, ey, este, este, sabemos que usted ha logrado alrededor del mundo muchas hazañas y, y todo el tema, ¿verdad? Muchas hazañas. Sí. Cuéntenos, por ejemplo. Ha repartido a ¿Sí? de comer en ha pokemones Pokémon a nivel internacional. Les encuéntenos, por ejemplo, cómo son las gringas. Hombre, y ahí está en China. Ah, no, gringa. Chin, gringa alta, grande, amo ah, caliente. Las gringas. Ok, ok. Está bonito. Dígame una cosa. Y las alemanas. Ah, alemana. Este, oh, ella le sí, gusta, sí, eh. Fuerte, fuerte. Estricta, la uh, alemana, no sé eh, qué. Sí, sí. ¿Cómo son las venezolanas? Oh, venezolana, una figura, una cosa, muy bolena, ¿Más bueno, Sabía el chino, man. Claro. Es un chino cubano, ¿eh? sí, sí, el sí, Cuba? sí, sí, ¿ah? Creció en Cuba. Una venezolana. Sí, sí, sí. Eh. Una cosa chico y me la están. Se <laughs> <laughs> chino y de ¿Y Noruega, ¿qué? Oh, Noruega, una no, muchacha así, ah, como machita, ah, celeste, ojo, una cosa impresionante, ya muy, muy, muy. Muy buena, muy buena. Se chino y la belga. Esa, <laughs> Aquí irritaba, pero seguimos dándole. Me estaba preguntando por la de Bélgica. Aquí es carne viva. ¡Ay, Aquí un toquecillo agachado, pero. pero en cualquier momento se atilita. Un par de cachetadas y se le va. Unos lluvietazos y ya le entramos. Ay, ya como no puedo más, hoy ha sido demasiado esta vara, ma. ¿Cómo es lo que tú has dicho? Ay, Aquí oh. como mango y machete. Toda marcada como pecho gorila <laughs> como mango de machete ay va. No como toquetales varilla al fuego rojitica <laughs> <¿Cómo así? risa> como jarro de loco toda chollada como sartén como sartén en seis ay rasta como no? sartén en seis hirviendo Cómo no seguimos con el humor. Ay, qué bruto el Para la esa... familia, diga, vale la vara. Cómo no, para toda la familia. Cómo no. Sí, igual de ahí, de ahí venimos todos. Sí, claro. Cómo no. Ay, madre. Oiga, oh. este <laughs> y la dice Miguel, viene dormida, ahorita se las presento. Está ratonada. <laughs> Oiga. Y la belga <laughs> le preguntaron, papá, me pongan sabor a ver. ¿Cómo lo seguimos Ay, con el ya, humor? Man, okay. ¿Qué diga? Oiga, Oiga ¿un conejito. <laughs> un conejazo. Conejito está descansando, muy quitado de la pena. Tranquilo, descansando. Hay un arbolillo. Cuando que eso sale un, un topo de su madriguera. Ahí, <laughs> para arriba. Entonces qué conejillo me dice. ¿Has escuchado que Que esto es un maje que corre rapidísimo y no sé qué. Ah, además, comentándole. Se, se levanta el conejo, oiga. Dice, claro, ¿qué es la vara, es? ¿Quiere echar una carrera? ¿Qué es la vara? Dice, su conejo, ah, porque el hombre... Claro, tiene que guardar su... ¿eh, claro? Psst, la imagen del maje. Porque, ¿Qué es la vara, eh? ¿Quiere, claro, ¿quiere echarse una carrerita? ¿Qué es la vara? El hombre hablando con... Le dice el topillo, yo me podría echar una carrera, pero... ¿Eh, ¿Pero hay que apostar algo? Le dice el conejo, apuesto lo que quieras, porque yo... Yo voy a ganar, vamos rápido. Inmediatamente, papi, le dice. Dice el topillo, vea. Usted sabe que uno vive aquí abajo en las madrigueras y aquí nada hay, nada. Hay. Sí. Vamos a una vara, el ¿eh? que gana entrega las pálidas. Sí. El que gana le llueve al otro. <laughs> okay, el conejillo. <laughs> el que gana le gana cumpleaños al otro. El conejillo está muy confiado. El conejillo muy confiado, dice ahí de inmediato. Ah. ¿cómo, ¿Cómo está la vara? ¿De dónde a dónde? Dice ahí, vea. De esta madriguera a la otra, que son? 40, 30 metros. De ahí el que. Démosle, está jamón. Dice, mete el topillo y se cuadra el conejillo, hace uno, dos, tres. Oiga, no va ni por la mitad el conejillo cuando sale el topo los otro lado. No. ¡Oiga, le ganó! Lado, ¡Ah, no, coñillo. pibazo! ¡Ah, no. Se pilló ahí, conejito. ¿Cómo ahí. salió el topo? Se cuadra, uno, dos, tres y rapidito hacia el otro lado. <laughs> Ese vino a conejillo. Se tiene que entregarla. ¿Le perdió el conejo, perdió. perdió eh. okay, lo yo. poseyó. El conejo queda mordido. No queda mordido, no queda cogido. Pero, ¡Cachimado! El topo le llovió al conejo. El conejo claro. Queda como la belga, el chino. Sí, madre. El conejo. No, no, el hombre queda, queda, queda. Por derecho queda shimado y le dice: No, no, echemos nosotros tiro porque eh, esta vara está rara, ¿eh? Yo, me, nunca me han ganado. Sí. Esta vara. ¿Están hechos los más veloces, güey? Oye, y cuadra el conejo, Bueno, Démosle. Una, ¿Sabe? dos, ¿Sabe? tres. Misma apuesta. Misma apuesta. Ok. Es caro. El que gana le llueve al otro. Una, dos. Y llega a nuestro lado el topillo. ¡Ay, ay, ay ¡Se ¡Vuelve a ganar, mae! ¡Vuelve a ganar! ¡Claro, lo tenía conseguido! Dice, bueno, ahí conejillo, de ese vuelta. Oiga, ¡Conejo malo! Oiga, dice, nos otro nosotros tiro y esta vez se pone unas tenis y todo el conejillo. ¡Venga, caliente! ¡Venga, las ¡Venga, yo que le está cuadrando al conejo! el conejo se cuadra! Uno, dos, tres tenis y todo y ya nos sobraba el topillo. ¡Ay! El otro lado del topillo. La, 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 Voy a weón. Oiga, ¿qué es un tigre que está echándose los toros ahí? El tigre estaba viendo. Llega y le hizo el conejillo: oiga, Ve acá. ¿Ve acá, que culo flojo. Te están agarrando imagen. Dice: No sea maje, weón. ¿Tú ¿No ves que son dos topos que están en ese cuentazo? El Carlos, a tú sale el otro. Te están poseyendo sobre las olas. Te están llevando a lado. Dice <laughs> el conejo, y usted no se meta en lo que no le importa. Aquí <laughs> <laughs> quién de las carreras soy catorce, yo? Wey! <laughs> vamos, 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 Nos vamos wey! familia. Don Luis Felipe Arroyo, Pepe. <laughs> ¿Por qué tenía un sarpezazo? Espera que buen peso. Dele, mánde, sí, sí, Dele, baby. papi. Por si sí mañana es feriado. Dele, dele, vale, dele, 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 Por si sí mañana me toca la tarde a almorzar. No, yo de aquí, güey, pa' Alaska, weón. ¿Cómo Alaska? De las cantinas a beber. <laughs> ¿Cómo no? Tan <laughs> huevo. No, es que sabes es que hay que hablar de taquis todavía. Ay, dele, sí. dele, dele. Esto es el chiste explosivo, taquis. ¡Ay, vale? huepo, chico! cómo no, Ay, picantón. Dele, vámonos. ¿Cómo Oye, no cal... Cal... seguimos con el humor? Dije. Que hable duro para que lo escuchen bien. Más duro lo que estoy hablando, jodas. Ay, ay, ay. Oiga, por derecho, tenemos un pecantioso. de... Le, le, Los Le, persínese. Oh, pero no, pero pues sí ya pagaron, dijo aquel. En el caso, se sube, al, se sube al bus. Se sube al bus y él va con, como con un portafolio. Más tranquilo con el portafolio, se sienta, la para ahí una mamá con un chiquito unos carajos de, normales de, de, de los buses, unas monjitas y todo. El hombre abre el portafolio de una revista 3X. Ah. Ay, Pornografía, mire, lectura mire. pornográfica. Oiga, el hombre agarra la revista en medio bus. Ahí, Mae. Abre, empieza a ver. Ay, Mae. Dos páginas y empieza el hombre. Empieza el hombre sí, y esa vara, a... Sí, Mae. Pasa tres páginas. Y en esa vara el hombre. Pasa otra páginas se quita el botón. Ay, ¡Hijo de pucha así no. Parte de páginas, se baja el ruco. Ay, de pucha Al hombre. Oiga, pasa una páginas, y empieza el hombre a darse cariño en el bus. Ay, madre. Y esa vara y el Aj hombre dándose cariño. A justiciarse. Medio bus y todo el mundo vuelto loco. Oiga, y el hombre se empieza a dar cariño en esa vara. Y... Oh. Se alivió, hijo Peyoyo. Ay, de pucha Se mejoró. Ajá. Se alivió, dijo Peyoyo. Oiga. Y ya el hombre se sube el pantalón, saca un cigarro y donde lo va a aprender a hacer. ¿Le molesta a alguien si fumo? <risa> <risa> no, si, <laughs> O sea, <laughs> ¡Ya probaste los lo nuevos ¿Takis? takis! ¡Ay, Mae! ¡Qué cosa Ay, de mal, loco, güey, ¡Qué bueno, Mae! Bueno, los nuevos espalda, Takis bueno, son güey. muy crujientes, más picantes y lo mejor de todo, con muchos sabores. Están buenísimos. No sabes de <laughs> si lo que te estás perdiendo. Si va a crujir, que, que cruja con intensidad real, ¡Takis! Gracias a nuestros amigos de Takis. Los nuevos Hot Knots, disfrutar se hace en grande. Se va a crujir que cruja con intensidad real. Nuevos manís muy crujientes, picantes y con Gracias, muchas gracias, Taqui, Ay, gracias a la familia Takis don Luis Felipe Arroyo Pepe. Ay, Costa Rica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un programazo, por supuesto, para todos ustedes. Eh, los esperamos mañana, sábado y domingo. Auditorio Nacional, últimos shows del de volumen 1 de la base podcast. Buenas noches. Don Rigoberto Alfaro. Gente, madre, cómo nos reímos acá, madre? de la base podcast. Demasiado bueno. Chiquillos, bueno, eh, programa el día de hoy. Tenemos un fin de semana, gracias a Dios. Asegurado los tres llenazos. Vamos a pasarla muy bien. Pura vida a toda la gente que nos va a acompañar. Va a ser un showzazo. Ya es el zarpe de la base volumen 1 y vamos a ir a disfrutarlo mucho, 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 mucho. 665 personas por función vamos a tener este fin de semana, si Dios lo permite. Así que a toda la gente que va por allá, ahí nos vamos a tomar una foto, nos vamos a ver y la vamos a pasar súper, súper bien. Gracias a las 4.800 personas que estuvieron hoy conectadas con nosotros. Nos vamos, Choché. Muchísimas bien pasamos, gracias, May. gracias familia Mae. Somos muy bendecidos. O sea, de verdad que somos muy bendecidos, Ma. Yo soy muy bendecido compartir con dos humoristas de la talla de estos sayallines. Gracias por hacerme reír por tantas historias. Don Peyoyo en la transmisión de Fepso Producciones. ¿Vos sabés qué significa Fepso? ¿No? Me dijo Peyoyo, atardecer en. ¿En qué? Xcalense. Xcalense. La marihuana iría. Me la allí, me la de allí, peyoyo. Atardecer en It's Fepso Producciones, que son los encargados del de show de nopales. la Yo creí que era federación de... de productores. De productores, productores. asociados. <laughs> Producción de productores jóvenes Y ordenados. Organizados y ordeñados. <laughs> nos vamos, familia. Será esta mañana. De verdad, nos veremos en el Auditorio Nacional. Viernes, sábado y domingo. Gracias familia, tres llenazos, no queda una sola entrada. Y les prometemos a todos ustedes que de la manera que ustedes nos han apoyado, nosotros le vamos a dar lo mejor y a disfrutar de la última, la última edición del volumen 1. Y como siempre les decimos, uno para todos y todos para la base. ¡Ay, ¡Linda! Esto fue la base podcast.